Hola, amiguitos y amiguitas. Yo soy Chasqui. Estamos conociendo mucho del mundo animal en este programa Chasqui el Guardaparque. Y a continuación los dejaré con un nuevo video. Pero antes quiero decirles que se suscriban al canal de YouTube. ¡Nos vemos! Marta vive en una manada donde todos se encargan de conseguir alimento y proteger la madriguera. Además, claro, de hacer túneles. El problema era que Marta no era muy buena excavando. ¿Por qué? Bueno, intentaba excavar como todos los demás lo hacían, pero no le salía bien. Entonces, se puso muy triste y comenzó a preguntarse si realmente era una buena suricata. Cuando de pronto, una de las suricatas se acercó a ella y le preguntó qué le pasaba. Marta le explicó que no sabía excavar como todos lo hacían, y eso la ponía muy triste. Sentía que no sabía ser una buena suricata. Entonces, la otra suricata le explicó que solo debía buscar su propia forma de excavar. Ella, por ejemplo, exploró la tierra y encontró su forma de excavar. Ahora, Marta tenía que hacerlo. Así, Marta intentó ser creativa. Comenzó a excavar como siempre excavaba. Y luego probó otras formas de hacerlo. Exploró una, otra, otra y así muchísimas más. Sin darse cuenta, Marta excavó un túnel muy grande. ¡Era una gran excavadora! ¡Wow! ¿Descubrió su forma de excavar? ¡Exacto! Encontró diferentes formas de crear túneles y hacer su madriguera. ¿Y sabes? Se dio cuenta que no solo le gustaba una forma de excavar, sino muchísimas. Había muchas posibilidades. Marta volvió a la madriguera y mostró todo lo que sabía a las demás. Entonces, se dio cuenta que todas tenían formas diferentes de excavar y junto a ellas logró hacer grandes túneles. ¿Túneles creativos? Así es. Ahora es una de las mejores excavadoras de su madriguera. Además, impulsa a las suricatas más jóvenes a explorar y encontrar la forma más divertida de ser ellas mismas. Marta es toda una exploradora. ¡Genial! ¡Quiero conocerla! Bueno, vive un poquito lejos, pero me aseguraré de contarle sobre ti. ¡Hola! ¿Ustedes también son de los que ven todas sus series en internet? ¿Sí? ¡Yo también! Así que sigue este canal si quieres ver una maratón de Chasqui. Obvio, después de hacer todas tus tareas, ¿sí?